Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2016. Estamos en MyClub y hoy toca un capítulo un poquito especial, y es que, como bien reza el título, hoy va a ser partidos de divisiones online con todo un equipo sudamericano. Sí señor, sí señor, todo lo que estáis viendo aquí son jugadores sudamericanos. Luego os pongo las banderitas, pero os canto la alineación. Torrico de portero, no tengo a otro, es el único que tengo. No hay más. Tiene 70, está en nivel 22 y doy gracias de haberlo podido subir unos cuantos niveles, porque no tengo a otro. Luego la defensa sería para Marquinhos, Maxwell, Zapata y Maicon. Centro del campo para Elías y Guarín. Banda Williams o William y Iturbe. Y luego arriba Tevez y Alexis Sánchez. Es decir, creo que un grandísimo, grandísimo equipo. Así que nos vamos a ir para allá. Bueno, banquillo, voy con Colochini, Edilson, Pastore, Grossmüller, Williams, Alessandre Pato y Bacca. Para que comprobéis, ahí están todas las nacionalidades. Predomina Argentina y Brasil. Llevo creo que 2, 4, 6, 7, 8 brasileños. 5 argentinos, creo que los he contado antes. 4, 2, 4, 5. Y luego colombianos llevo 3, un chileno y un uruguayo. No lo he hecho a propósito, simplemente es lo que tengo. Es más o menos el equipo que puedo montar de Sudamérica en MyClub. Así que mira, ahí me ha quedado un equipo creo que muy chulo, bastante potente, a excepción del portero. Es lo único que flojea más, que chirría bastante, es lo malo, pero lo vamos a intentar igual. Así que vamos para allá. Luego nos vamos con la baza de Pastore y Bacca, especialmente en el banquillo, que yo creo que son los candidatos a entrar en el partido. Y vamos allá. La división, bueno, está como está. Dos partidos ganados, uno perdido, no me importa. Yo creo que es momento de disfrutar. He llegado a segunda, he estado como 3 o 4 temporadas en tercera, no sé si esta es la cuarta, creo que es la quinta temporada en tercera que estoy. He llegado a tener 878 de valoración. Sí, hombre, retos, pues intentar llegar a primera y lo que os comentaba el otro día, y los 900 puntos, pero poco más. No me apetece hacer este tipo de cosas, que además ya os lo había comentado, que tenía pensado hacer este tipo de cosas. Habrá más, así que vamos a comenzar con este equipo especial Sudamérica. Bueno, pues rival de casi 700 puntos de valoración, tiene el Atlético de Madrid seleccionado o preseleccionado. Bueno, uniforme yo creo que está bien. Y estrategia. Bueno, Cualquierela, Chamberlain y Iturbe. Gente muy rápida arriba, especialmente Chamberlain y Iturbe. Pogba, Wilshere, Khedira. Me quedo sin voz. madre mía. Otamendi, Manolas, Edilson y Neuer. Joder, cómo estamos, ¿eh? Sí que estoy un poquito fastidiadete de la garganta. He tenido una pequeña infección hace poquito, pero bueno, ahora se me ha ido la voz, no sé por qué. Bueno, vamos allá, 99 de espíritu, ojete, ojaldre con este rival. Bueno, vamos allá, venga, vamos a por todas, a ver qué tal va la línea, que es bastante importante para mí al menos, y me imagino que para todo el mundo, vaya. Hombre, menos para los que laguean, ¿no? Venga, vamos allá con Alexis y Tevez, ¿eh? Qué ganas de probar esta delantera. Ya os digo que no pinta bien la conexión, por las cosas que han pasado. Falta, no. Hay que ir al medio aquí. Y abrimos ahí a banda. Sí, 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 claro, claro. ¿Tevez, el primero? Sí, señor, ahí está el golito de Tevez. Sí, señor, qué bien, Carlitos. El desmarque, ya sé que es dar la ley griega, ya lo sé, pero es que el desmarque era tan bueno que yo creo que era inevitable. De todos modos, la jugada no está mal, ¿no? Metemos balón al medio y luego prolongamos a banda con un pase por delante. Que creo que yo pienso que es una de las cosas más interesantes de la jugada. Aquí la cago, aquí la cagamos. Marquinhos bien, bien tapado. La línea no va del todo bien, ya os lo digo. Vamos a ver si nos podemos sobreponer. Yo la cago con ese pase y por no anularlo, además. Es que parezco tonto. A veces parezco retrasado, pero retrasado y medio, diría yo. O sea, media persona parezco, sí. Sí, más o menos es el cálculo que hago. Sí, medio cerebro puede ser, sí, sí. Vale. Vale, ahora sí. Vale, he tenido mucha suerte porque aquí me ha favorecido la línea. Yo no quería hacer eso con Maicon. Pero bueno. Esta vez. Para una vez que la línea nos juega una buena pasada. Bien, Torrico. Pero ¿por qué ha hecho eso mi Marquinhos, tío? Cago en la puta. Vamos a jugar rápido. Hacemos para ir con Alexis. Muy mala, muy mal el pase de Carlitos. Muy mal pase de Tevez. Estaba cantado. Bien, William.
Vale. Metemos de nuevo. Tapa bien Roberto Carlos. Ese pase no era tan bueno como el anterior, está claro. Vale. Venga, William, tío. Buena jugada. Sí. Maxwell. Sí, Maxwell. Nada, la línea. Doy el toque, ¿vale? Si ahí la línea va bien, te da de sobra para dar ese toque en largo, digamos. Por decirlo de alguna manera que es largo. O sea, en carrera. Vamos a aclararlo mejor. ¿Cómo pasa esa pelota? ¿Cómo están pasando esas pelotas? Sí, para adentro, claro. No, normal. Si pasan bolas que no tienen que pasar nunca. Y luego lo de Maxwell. Es que da de sobra. Da de sobra para dar un toque atrás, pasarse a Alexis y luego ver qué se hace, ¿no? Pues mira, 1-1. Hay que sobreponerse a la conexión. Eso está claro, ¿eh? Porque he jugado con líneas mucho peores. Pero mucho peores, ¿eh? Y estoy. Ay, ay, ay. Fantástico, Zapata. Menos mal. Que me llevo una alegría por ese lado. Nada, no pasa la pelotita. Os digo una cosa. Si tengo que jugar a la contra, juego a la contra, ¿eh? Lo que no puedo jugar es tan mal. Ni un pase, ni un pase. Ni un pase. Ni un pase metido de los que tengo que meter, bien, ni uno. Ese por arriba, ¿no? Sí, está más claro que el agua. Pero ahí está la ventaja de hacer esos pases, ¿no? Que siempre te puede salir algo bien. Insisto que es cosa de conexión, porque ahí yo la saco, perfecto. Bueno, esto ya, espérate. Festival del humor. Bien, William, ahora. Fantástico, Elías. Para Alexis, va a la pared de nuevo. No acabamos de tener tacto. Yo creo que esto es más de stat de jugador, ¿eh? Que mío. Porque ahí el pase, pues yo creo que lo meto bien. Podría ser fuera de juego. No es fuera de juego. No es fuera de juego. Bien. Vamos a jugar ahí. Vale. Oh, esta vez no hay falta, tío. Sí, sí hay falta. O sea, sí que me lo parecía. Un poco me arrolla. Más que tampoco es que sea falta faltísima. Pero sí que creo que me arrolla un poquito. Qué cagada. Bien, Iturbe. Medio. Banda. Nada. No hay manera. Parece como si lo estuviese perfectos puestos. Y yo no tengo esa sensación, pero. Venga, ya. Espérate, otro vueltas. No me jodas. Vale. Ahí he dado yo una. Una, ¿eh? Vamos, vamos, Maicon. Ah, he hecho recorte, pero quizá no era la zona buena, hay que decirlo. He intentado hacer recorte con Maicon. Pero no ha querido. Ojo, ojo el baloncito. Tenía dos posibilidades. Uf, Zapata. Madre mía, Zapata cómo se la come y luego cómo llega en segada. No sé quién era. Pero a punto está de hacernos el 2-1. Estoy sufriendo bastante. Obviamente es un equipo nuevo. Tengo un muy buen espíritu. Por eso no hay excusa. Pero sí que es un equipo nuevo. Pero coño, aún así. Es que no me veo con. Como con presencia. No sé cómo decirlo. Bueno, la jugada sí, pero Roberto Carlos, pues ya me dirás. Vale, nada, saca cómodo, hay que tapar el centro, ¿vale? Vamos, hombre. Vale, se acaba menos mal porque estaba atacando. Y no me he visto bien, ¿eh? No me he visto bien. Sí que me han fallado un par de cosas. En el empate de él creo que pasa un balón que es casi imposible que pase por ahí. Y luego la jugada de Maxwell, que es que me jode porque la jugada es muy bonita. Y lo tenía todo controlado para dar el pase a Alexis. Pero bueno, no ha podido ser. Así que hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar. El equipo es muy bueno el que tenemos. Pues no puedo. Y luego la línea. Yo estoy dando el pase ya, maldita sea. Pero no me veo. No me veo cómodo. Vale. Bien.
Uf, el pase. Bueno, la línea cómo va. Madre mía, qué espectáculo. No se puede jugar así. Estamos llegando al punto de ya no poder jugarse, ¿eh? Os lo digo ya. Que estamos en ese punto. Es que ¿qué le va a favorecer todo? ¿De verdad? Sí. Le va a favorecer todo. Le va a favorecer todo. Qué asco, tío. Qué ascazo. No se puede jugar así. No se puede, no se puede. La verdad que no. Es muy difícil. Eso es lo que digo que le favorece, no es que le favorezca, es cuestión de internet. Pero no es que le favorezca, ¿eh? O sea, él no ha tenido la culpa de eso. Es culpa de. Bueno, yo no estoy girando para ahí. Nada, estamos ya en el punto que no se puede jugar. Y justo ese punto es en el que me ocurre a mí para. O sea, que me remonte el partido. ¿Vale? Es lo que es. Parece que tengo imán para esas cosas. Lo digo en serio, ¿eh? Bueno, y se tira, de verdad, pero ¿por qué? ¿Por qué te tiras? A ver, que. Espérate, que Guarín. O sea, William, que me expliquen a mí. ¿Por qué se ha tirado en esa jugada? O sea, no puedo. Es que es imposible jugar así. Es imposible combinar, hacer nada. Y va a ser córner. Vamos a ver si podemos al menos empatar. Porque me daría mucha rabia perder un nuevo partido y perder este partido. Ganar para el rival. Yo con. A veces os digo, ¿eh? Yo sé que este vídeo no es para esto y al contrario, quería, bueno, pues hacer cositas diferentes. Pero es que dan ganas de no jugar más online. Porque primero te encuentras con la gente que te encuentras, que ya habéis visto muchos vídeos míos, muchos directos donde eso pasa, más luego la línea que va como el orto. O sea, es casi. ¿Cómo os puedo decir? Vamos a jugar en corto, que no viene nadie. ¿No pasa? Pastor. Uf, qué asco, de verdad, qué ascazo. Y Maxwell se aparta. Bueno, lo que iba a hacer. De verdad, es que. Y saco yo. Yo pretendo que sea algo interesante, variar cositas, pero lo hago para eso y luego todo queda en protestas, que tenéis razón, pero es que es inevitable, es que da por el culo que no veáis. Si es que, pero suéltala. No la estoy pasando ahí. Pásenos a Williams, a Tevez, pero da igual. Da igual, da igual, la verdad que. Esto es asqueroso ya. Se pases a William. Uf, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Porque ese pase yo no se lo hago a Alexis, ¿eh? Yo se lo hago a Tevez. Si es que es para Tevez. No, no vamos a dejar, no va a haber repetición. Pero ese pase es para Tevez. No es para Alexis. O sea, tengo muchísima suerte. Eso es porque cuando va mal la línea, no sé si habéis fijado. Es como que. Vamos, el pase es malo. Es como que los pases los dan poco donde quiere, ¿eh? Y lo digo en serio, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí muchísimo. Bueno, lo de ahora es un caso, tal cual os lo cuento. Uf, si me mete ese gol, probablemente hubiese reventado la consola, ¿eh? William, voy a jugar con Tevez ahí. Bueno, es Alexis. Por Dios. Que arreglen ya los servidores de PES o algo. Vale. Vamos. No. No. Lo he visto. Por lo menos lo he visto. Vamos ahí. Bien, Williams. Fuerte esa pelotita. Vale. No, pero ese pase solo es por delante. Mira. Hay veces que no me lo dan por delante y aquí me lo da súper, súper por delante. Qué rabia. Bueno, creo que estamos achuchando bastante. Hay que repetir al medio. Para ahí. Mediados es falta. No, no, no la pita. Es una falta, pero. Pero como una casa. Y en el portero. Va a tirar, sí. Se equivoca ahí, ¿eh? Porque yo dudo mucho.
de que lo hubiese metido. Nada. Ya da el pase mal a Alexis, me la llevo no sé cómo. Pero ya el pase lo da mal a Alexis. Mira, mira, mira qué pura magia. Esto es la pura magia de internet. Ay, Dios mío. Qué rabia. Ya no sabe ni cómo defender. Minuto 88. Vamos a ver si podemos tener una. Ya me conformaría con una nada más. Venga, ya, pues va, tío. Vete a tomar viento fresco. En serio. Nada, menos mal que Carlitos las pelea todas. Y pase de William es de vergüenza ajena. Madre mía. Bueno, pues se termina con 2 a 2. Ay, qué pena de partido, ¿eh? Mira que tenía ilusión con este equipo, pero con la línea así es bastante complicado. Bueno, yo creo que se reflejan un poco dos vertientes de lo que quería hacer hoy, que era este equipo sudamericano. Vamos a jugar otro partido, ¿vale? Y un poco lo que es PES hoy en día, ¿no? O te encuentras con gente que te putea, las cosas son claras, o te encuentras con una línea que es así. Para que la línea vaya bien completamente, al menos a mí, o sea, tienen que alinearse los planetas, no os digo más, se tienen que alinear los planetas. Bueno, pues tenemos rival en cuanto a valoración flojo, no llega a 500 puntos, pero bueno, el de antes no llegaba a 700 y a punto he estado de perder. A ver si es cierto que la línea iba como iba, pero aún así, poca excusa. Bueno, 87 de espíritu, vamos a ir a por todas, tiene un equipo raro, al menos tiene un equipo raro. Venga, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos jugar bien, que es lo que buscamos. Y a ver qué tal este equipo sudamericano. No sé, esperaba un poquito más en líneas generales. Sí, es verdad que hemos jugado solo un partido, pero también es verdad que no, la conexión iba como iba. A lo mejor no es el mejor termómetro. Bueno, vamos aquí. Hacemos un recorte, metemos. No, ese pase ya no me ha gustado, porque yo lo hago a otro lado. Uf, qué suerte he tenido ahí. Tevez vaca, no. Tevez. Se va el solo. ¡No! Uf, ¡qué cagada! ¿Por qué no tiro? ¡Cojones! He querido hacer el pase por delante. Que yo creo que si pasa, obviamente es gol. ¿Cómo me he dormido ahí? Joder. No, verás. Verás. Y al final. Yo no sé lo que ha hecho el rival ahí, ¿eh? Me tenía. Al final. ¿Pero qué? ¿Pero si yo no hago ese pase allí? Empezamos, ¿eh? Para Carlos Bacca, no. No, 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 no. Sí. No. Hostia. Touré. Colo Touré, ¿no? Yo creo. Hay que cerrar con Alexis aquí. Vale. Bien, Guarín. Bien, Carlitos. Vale, nos vamos con Carlitos. Me lo ha visto, pero casi sale, ¿eh? Bien, fantástico. Y ahora sí, Tevez. Ahí hacen cosas raras. Cuando la línea no va completamente bien, se hacen cosas raras. Yo lo tengo asumido ya. Hacen giros raros. Todo raro. Yo hago pases raros también. Bien, Alexis. Pero si estoy dando al pase. Venga, vamos a ver si al menos nos podemos llevar el partido, porque de verdad poca cosa más, ¿eh? Tal como van las cosas de conexión en este partido y en el anterior. Baloncitos, perfecto. Esas cosas son las que os digo yo. No, no, no entiendo por qué. Nada, te ves aquí ni de coña. No es tan rápido. Uf. Control que ha hecho peligroso. Ay, madre mía, qué desesperación. No cojo uno, macho. Paso al lado de todos los balones. Vale, gírate, gírate. Nah, no se puede. He intentado un regate. No, no se puede. No se puede. Con esta línea no se puede. Que es muy parecida a la anterior. Muy parecida. Es muy, muy parecida al anterior partido.
Vamos a meter ahí para Carlitos otra vez. Y ahí tiene que estar Pastore. Sí, señor. Bueno, por lo menos un buen gol de una buena combinación. Es muy parecida a la línea del partido anterior. Quizá diría que un pelito mejor, pero poco más. En fin, señores de Konami, si me escuchan, por favor. Si quieren hacer de MyClub un buen modo online, hay que mejorar los servidores. Está más claro que el agua. Uf, si me voy con Tevez. El primer recorte es bueno. Más que nada, lo digo porque es que hay que afinar tanto. Que por eso lo considero hasta mejor de lo que es. Buen gol, ¿eh? Buen gol. Carlitos Bacca, sí señor, 2 a 0. Venga, vamos a ver si nos podemos ir con un buen sabor de boca de esta. Bueno, de esta miniserie que quería hacer con. Joder, sudamericano. Faltita, ¿eh? Luego, el penal. Uy, cabrón. Es que me estoy acordando de un penalti que me han hecho. Que manda cojones, ¿eh? Hace muy poco tiempo. No lo habéis visto vosotros, creo. No, no lo sé. Ay, combinación no era mala, pero Tevez estaba por detrás, no sé por qué. Me pita esta faltita de mierda. Vale. Vale. No, demasiado, demasiado oferta ahí, demasiado. Los dos primeros muy bien, buenos amagues, pero el tercero ya sobraba completamente. No. Uy, hostia, la que se ha jugado ahí. Buen giro con Tevez, pase malo. Todo lo anterior al pase bueno, el pase malo. Bueno, pues de momento valen los goles de Pastore y de. ¿Y de quién ha sido el otro? Bacca, ¿no? Carlitos Bacca. Sí, no sé si habéis visto la alineación que llevo, porque por cierto no os he comentado nada, pero la hemos variado un poquito. Qué mal lo he hecho ahí, tío. Qué mal lo he podido llegar a hacer ahí. La hemos variado un poquito. He dejado fuera a Alexis. Vale. ¿Te ves? ¿Flojo? Bueno. Qué disparo se ha sacado Carlitos, ¿eh? Sí, no sé, me apetecía tirar. Era bastante obvio que no iba a entrar, pero no esperaba que sacase un disparo tan bueno. Desde ahí ha pasado muy cerquita, ¿eh? Lo normal es que hubiese ido a las manos del portero o que hubiese pegado en algún rival. Pues con goles de Pastore y Bacca, lo dicho, Alexis está en el banquillo. No, Alexis está por banda y he dejado a William en el banquillo porque está un pelito cansado. Entonces, bueno, pues he preferido poner a Alexis en la banda, guardarme a un pedazo de jugador como es. Pero. Madre mía, tío, madre mía, chaval. Morata, que ahora es. Yo qué sé. Morata es Ibra ahora. No me jodas, tío. De verdad. Fijaos, la adivino todo, ¿eh? Vale, control. Ahí estoy delante para quitársela. No entra. Se lo hace como un caño. Aquí tira el palo y el palo va directo a él, que es lo lógico, ¿no? Que vaya directo a él sin que pegue a nadie. En fin, pues nos vamos a ir al descanso. Pues. Pues mal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Mal, porque teníamos el 2 a 0, estábamos cómodos, resultado cómodo, jugando pues dentro de lo que cabe, más o menos bien. Bueno, tenemos la baza de William, jugador brasileño, que creo que puede estar muy bien para la segunda mitad, nos puede dar bastante. Nos la vamos a guardar de momento, lógicamente, nos la vamos a guardar porque. Uf, es pronto, es muy pronto, vamos a ser él, porque sí que parece que va a hacer cosas. Uf, quita Morata y mete Higuaín. Estamos locos de la cabeza, ¿eh? No por nada, porque estamos en la primera parte todavía. O sea, yo hubiese guardado ese cambio para más adelante. Además que tiene algún jugador mal puesto, yo creo, o algo así. Con nivel 70. Ese balón no pasa. Que Morata es Ibra y ese balón no puede pasar, ¿no? Perfecto. Es pues nada. Qué bien. Y aquí. Eso es. Carlitos. Toma ya. ¡Oh, qué suerte! Ha quedado un gol muy chulo, ¿eh? Ha quedado un muy buen gol. Quizá debería haberla picado. Mira, el del lo deja, ¿eh? ¿Habéis visto la diferencia? De verdad, la gente es de una manera, tío. Yo el del lo dejo. Él lo deja, porque si no lo hubiese quitado, como acaba de hacer ahora. Quiere decir, sabe quitarlo, vaya. Pues el suyo no.
El suyo no lo quita. O sea, el mío lo quita. El suyo lo deja. No, mal recorte ahí con... No sé con quién era. Zapata, fenomenal. Fenomenal para Torrico. Vamos a jugar en corto. Tenemos el 3 a 1. Hostia puta. Menos mal. Bien, Maxwell. He tardado mucho. Estaba buscando... ¿Qué haces, Alexis, tío? ¿Qué haces? Estaba buscando el hueco. Bien, Guarín aquí. No hay falta. Luego me pitan las faltitas a mí. Qué bien. Uy, el recorte. Uf, si me sale, estaba entrando Pastore ya. Vemos cómodos con Guarín, sí. Y balón para Vaca, que aquí yo creo que Vaca destroza. Sí, señor. Ojo, ojo. Uf, qué suerte. Qué suerte porque el pase de Vaca no era el que yo esperaba. Bueno, pues 4 a 1. Vamos a estar tranquilos. Sí que regateando el rival. Hostia, qué mal lo he hecho. No ha acompañado Zapata como yo esperaba. El rival no es malo. Es bueno, o sea, yo creo que se maneja bien. Me da esa sensación. Pero luego a la hora de combinar y hacer jugadas quizá un poquito más elaboradas, yo ahora he jugado muy mal. Muy mal. Sí que parece como si le costase más, ¿eh? Está Alexis. Mira, Vaca. Míralo. ¡No! ¡Vaca! ¡Carlitos! Pero si lo estoy dando de primeras, tío, ¿por qué me controla? Que la respuesta, lo peor es que ya lo sé. Y es por la línea, tío, porque hay ese delay, digamos, ese retraso. Ahí no llega, ahí no llega. Estamos combinando bien, estamos encontrando huecos ahora, ¿eh? Si es verdad. No, pero qué, pero... Me hacen unas cosas últimamente que pa' qué, ¿no? Ojo, ojo ahora. Bien, Zapata. Bien. Bien. Vale. Buen balón para Maxwell, que hay que ponerlo por delante. Sí, señor, pero demasiado. Está bien fuera de juego, sí, puede ser, sí. Demasiado por delante, aún así el pase de Maxwell, ¿eh? Demasiado. Era un toquecito, que es el que damos, pero... También es verdad que al no hacer los pases en manual... Pues estas cosas pueden pasar, ¿no? Estamos recurriendo a los stats de los jugadores. Pero bueno, sí que podían ajustar eso un pelito más, ¿no? Podían, si le das un toquecito suave, pues que fuese un poquito más suave. Porque yo le he dado, creo que suave. Vale, bien defendido. Quiero salir con todo controlado, Ferto, y eso a veces no funciona. Maxwell, los pases por arriba los llevas como el orto, ¿eh? No, me he equivocado, me he equivocado. Qué jugada más mala. Uf, qué patada. Esta sí la pitan. Me han hecho un penalti, os digo, ¿eh? No hace mucho. No sé, sé que no estaba grabando, me parece. Roja. Pero igual que este, y no lo pitó siquiera. Pero bueno, da igual. Este sí que lo ha pitado, no es penalti, es falta. Es roja. Bueno, pues es que era gol, ¿eh? Era. Vamos a tirar con Alexis. Venga, va a ver Alex un poquito floja. No, va bien. Para adentro. Sí, señor. Fácil este año, ¿eh? Fácil este año. Diría que como el año pasado, más o menos al mismo nivel, meter faltas. A ver. Sí, no, si él es hábil, ¿eh? Uf, nada, se va a dedicar a eso ahora. Qué rabia, ¿eh? Por lo menos nos vamos a llevar una victoria y vamos a matar dos pájaros de un tiro. Nos va a salir, creo que, un capítulo interesante con dos vertientes, ¿no? Una con una línea mala, peor que esta. Y bueno, con un partido, pues, donde hemos sufrido más que disfrutado. Y este, pues, un poquito diferente, aunque bueno, con salvedades también, ¿eh? Pero bueno, espero que os guste la idea. Ya me diréis si vosotros... ¿En serio? ¿En serio hizo Tevez de eso? Madre mía. ¡Hostia! Iturbe, tío. Remata para la portería, macho. A ver si me da tiempo a hacer algún cambio. Tendría que haberlo hecho antes. Hay que tocar. Ahí era un giro extra con Tevez, pero. ¡Uf! Ah, no, no. Hombre, toca balón, ¿eh?
Hay que ser serios, pero coño, yo creo que sí que arrolla un poquito, ¿no? Vale. Carlitos, sí, toque extra. Vaca, tío. Vale, se va a enfadar mucho, ¿eh? Si hago cambios ahora, pero me da igual, porque él ha dejado sus goles y los míos no. Entonces ya no quiero saber nada de él. Llega Iturbe, sí. Esto sí me gusta, esto sí me gusta. Y voy a hacer los cambios, ¿eh? Me da igual. Y os digo, me ha matado eso. Lo de que dejas el suyo y el mío no. Vale, pues quitamos a Tevez. Vamos a meter arriba a Pato. Y pasa la policía por ahí. Yo os juro que no he hecho nada, ¿eh? Bueno, Pastore vamos a meter a Williams para que debute también. Y un triple cambio en el que nos vamos a dejar fuera a Alexis, que es el que más me interesa que descanse. Y vamos a meter a William, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, pero bueno. Por lo menos meter gente que nos interese. Yo creo que me ha quedado un equipo súper apañado de Sudamérica, es lo que tengo. Pero aún así me ha quedado un equipo muy bueno. El resultado es un empate y una victoria que no está mal. Aunque quizá por valoración y demás deberíamos haber ganado los dos. Pero bueno, insisto que me gustaría que os quedaseis un poquito con la idea. A ver qué os parece, qué hubieseis puesto vosotros, que, en fin. Bueno, todas estas cositas. ¡Ay, Turbe, macho! Ese pase, tío. Estaba cantadísimo. Vamos, Carlitos. Sí. Y para William, ¿eh? No, pero es para William. Ese balón es para William, hombre. ¡Qué rabia! Era el gol, le ha cantado con William. Aquí cerramos bien. No. Va, hostia, qué bien, Guarín. ¡Ey! El pase ahí lo teníamos para. No sé para quién, han sido la Pastore, el que andaba por ahí. Bueno, nos vamos con 1-6, 6-1 en este doble partido especial Sudamérica. Latin Power, sí, señor. Bueno, poco ha tenido que hacer el rival. Y eso que me han, creo que me ha empatado. No, 2-1, 2-1. Al desafío de descanso. Y vamos a ver, pues eso, cómo queda finalmente la división. Que, bueno, no pinta muy bien, pero esta victoria nos abre un hilo de esperanza. Aunque yo os digo que es lo que menos me importa, ¿eh? Ahora lo que me importa, pues, es intentar hacer cositas diferentes, mezclar jugadores y demás. Y que me lo pase yo bien y os lo paséis bien vosotros. Así que, mira, 4 puntitos para arriba. Él baja 6 y vamos a ver cómo queda la división, lo dicho. 10 puntitos, nos quedan 5 partidos, es decir, podríamos incluso ascender, pero ya os digo que ni siquiera están mis planes. Vaya, lo que sea, sale bien que salga y si no, pues no. Al fin y al cabo, pues mira, solo hemos perdido un partido, ¿eh? Así que, bueno, nos veremos en más cosas de este estilo. Tengo pensadas más, variando más cositas. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, hasta la próxima. Chao.